Buenas a todos. Bueno, por cierto, vídeo con la nueva camiseta del Barça. Digo la nueva camiseta del Barça porque realmente no es la nueva camiseta del Barça, sino que es la nueva camiseta que se vende en la tienda del Barça, la camiseta que no van a llevar los jugadores. Digamos que es una camiseta exclusiva porque, como no, pues el Barça, en este caso el Barça creo que es el menos culpable, pero entre Nike y Spotify pues no se entendieron. Nike hizo camisetas que no iban a llevar los jugadores, y entonces, ¿qué pensaron? Dijeron, bueno, pues vamos a venderlas igual, porque no vamos a tirar el dinero y habrá gente que las compre, ¿no? Pues sí, hay gente que las compre. También os digo que no entiendo de verdad, o sea, en vez de hacer una promoción, es decir, camisetas exclusivas, aunque sea un error de imprenta, digamos, da igual, véndelo de otra manera, pero bueno, da igual. No lo había hecho todavía el vídeo con la nueva camiseta del Barça. Vamos con un tema que salió ayer y que quiero dejaros mi opinión, ya hacía mucho tiempo que no hablaba de esto, y es el maldito caso Negreira. Lo voy a hacer por una sencilla razón, ¿vale? Porque yo no quiero que quede ninguna duda, ¿vale?, de que hay algún aficionado del Barça que piensa un poquito diferente al resto. Y para que no quede también ninguna duda en este caso de mi postura en todo esto, ¿no? Ayer salieron otra vez noticias del caso Negreira, y salió una noticia bastante grave en este caso, y era que la mujer de Negreira había cobrado 3 millones de euros desde el año 2003, que bueno, eran 3 millones de euros injustificados, obviamente, porque ¿quién cobra 3 millones de euros? Sí, porque sí, ¿no? Por lo tanto, obviamente, algo tiene que ver con el propio Negreira, ¿no? Algo tiene que ver con todo este caso, y por lo tanto era bastante, bastante grave. Y bueno, y además pues que, bueno, la Guardia Civil cree que Negreira sí que influía en decisiones pues como ascensos, descensos, etc. ¿Sabéis lo que pasa? Que a mí esto me da mucha vergüenza. O sea, sí, a mí el caso Negreira me da mucha vergüenza y es lo único que puedo sentir. Yo soy incapaz, ¿vale?, incapaz de defender esto. Yo puedo defender cómo jugaba el Barça, los jugadorazos que hemos tenido en esta época. Yo puedo defender esto, lo que yo vi con mis ojos. Yo esto sí que lo puedo defender, por supuesto, pero si se vieran con mis ojos los aficionados del Barça, que tildan todo de fake, de bulo, de como que no pasara nada, de que siempre sale en el momento en el que el Barça está mejor. ¿En qué momento ni en qué está mejor? Si es pretemporada, han salido noticias en todas las maneras posibles, cuando íbamos mejor, cuando íbamos peor, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere tapar en este caso la noticia? No quiere tapar nada, no quiere tapar nada. Y es absolutamente vergonzoso que le pagáramos al vicepresidente de los árbitros durante tantos años, ¿vale? Y yo lo que siento en este caso es vergüenza, ¿vale? Y se me caería, en este caso también, la cara de vergüenza de tener que defender esto. Por eso os he dicho, puedo defender otras cosas. No puedo defender esto. No puedo decir que es un bulo, que es un fake, que es un... Porque es que, ¿quién se cree esto? El propio aficionado del Barça que defiende esto así, de esta manera, ¿de verdad se lo cree? ¿De verdad os lo creéis? ¿De verdad no os da vergüenza? ¿Os da vergüenza admitirlo? Porque a mí me da muchísima vergüenza el caso Negreira, ¿eh? Pero muchísima vergüenza. O sea, es lo peor que han hecho los dirigentes del club en su historia. Ya ni rachas perdedoras, ni rachas ganadoras. Es mejor perder 5, 6 o 7 años seguidos sin ganar absolutamente nada que haberle pagado al vicepresidente de los árbitros 7 millones a él, 3 millones a la mujer, o fueron, yo qué sé, si se fueron del marido que se los pasó a la mujer, no lo sabemos todavía. No sabemos cómo acabará esto, pero da igual, ¿vale? Da igual, la vergüenza ya está. Claro que hay mucha gente que luego que se aprovecha. Ya lo sé, que hay mucha gente que se aprovecha para meterle más mierda al Barça y para hacer refritos y refritos y refritos. Ya lo sé, y por eso yo no los comento, estos refritos. Cuando empiezan alguna noticia que ya ha salido hace 2 meses, ya ha salido hace 5, ya ha salido hace 7 meses. Pero es que esta no había salido. Que las cuentas de la mujer de Negreira había cobrado 3 millones de euros. Esa es una noticia nueva. Eso es una no, y no es de un periódico en particular. No, es el que, bueno, los que más investigan y los que más indagan y a los que más les interesa este tema. Por supuesto que sí.
Pero esto es algo que viene directamente de la Guardia Civil. Esto es algo que viene directamente, que está en el juzgado, digamos. Por favor, no os da vergüenza defender esto. Hay que se puede defender de otras maneras, pero no diciendo que es un fake y que es un bulo. Así que mi postura es muy clara y es que a mí esto, todo este tema me da mucha vergüenza. Me sabe también muy mal porque es obvio que ya no está Negreira, ¿no? Eso es una cosa más que obvia. Y da igual, ahora da igual el partido que sea, el fútbol se ha enmerdado de tal manera que siempre roban. Da igual quien sea. Sí, da igual. En cada partido se roba. Aunque no haya pasado absolutamente nada, aunque sea mínimo, ¿no? Aunque sea mínimo, ahora ya, como tenemos ahí el fantasma de Negreira, que hace desde el 2018, que ya sí, seguro que ya no pinta nada, ni influye nada, pues también perjudica en esto. Pero yo no puedo defenderlo. Seré un mal barcelonista, seré lo que vosotros queráis, pero para mí esto es indefendible, es vergonzoso y yo quiero que se llegue hasta el final, pero quiero que se llegue hasta el final con pruebas, de verdad. O sea, no es que pasa esto, no, quiero que me digan, mira, pasó esto, esto, esto y esto, y se le pagó por esto, esto y esto. No se le pagó por su cara bonita, por favor, no se le pagó por su cara bonita. No pasó, fue por eso, fue por algo, ¿vale? Buscar neutralidad, buscar no sé qué, todo lo que queramos buscar es vergonzoso. Absolutamente todo lo que queramos buscar es vergonzoso para el aficionado del Barça. Lo que tenemos que hacer en este caso es pedir responsabilidades a nuestros presidentes. Tanto a Joan Gaspar, aunque es el que menos en este caso, como a Joan Laporta, también porque le subió el sueldo, como Sandro Rosell, como Bartomeu, que sí que lo cortó cuando ya llevaba años. ¿No te fastidia? Claro, a estos cuatro es a los que hay que pedir explicaciones. Un día tras otro. Lo que pasa es que se nos olvida. Pero es que el actual presidente también estaba en la mierda esta de la traba Negreira. Y a los directivos y absolutamente a todo el mundo. Y que no nos hagan quedar de estúpidos, de idiotas, teniendo que simplemente por ser del Barça defender esto. Pues no, es indefendible. Es así, es indefendible. Es vergonzoso lo que se hizo. Yo en el campo vi otras cosas, por supuesto que sí. Por supuesto que vi otras cosas. No vi esa ayuda, Dios mío, yo no la vi. Eso sí lo puedo defender, yo no la vi. Puede ser que sea porque soy del Barça, puede ser. Pero porque teníamos a los mejores, no hacía falta, colega, lo he dicho muchas veces. No hacía falta, pero esto es vergonzoso, ¿vale? Esto es vergonzoso. Y hay que decirlo así, me da vergüenza, como aficionado del Barça, haberle pagado a este señor, a su mujer, y que encima seguro que se han lucrado también directivos. Estoy convencido que se han lucrado, estoy convencido. Y ojalá saliera todo, y ojalá hubiera responsabilidades. Pues ¿sabéis los únicos que lo van a pagar? Nosotros, el Barça y sus aficionados. Ese es el problema. Así que no, conmigo no contéis para defender esta vergüenza. Conmigo no. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.